Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos presenciando la Festa de la Merced en Barcelona, donde está el clásico momento de la Torre Humana. Lo vamos a vivir en vivo y en directo, así que si quieren ver esto, quédense viendo este video. Una de las tradiciones culturales más emblemáticas de Cataluña. Se ha convertido en una atracción turística muy popular durante las Festes de la Merced en Barcelona. Para empezar, nosotros estábamos esperando en el lugar equivocado, pero gracias a mis niveles intermedios de francés, entendí en un grupo que la guía les explicaba que era en la plaza todo el acto de la Torre Humana. Así que nos desplazamos. En este video les voy a explicar detalladamente esta tradición, especialmente pensado en extranjeros o turistas interesados en vivir esta experiencia. Y bueno, en este momento salieron desde el Palau de la Virreina y vienen caminando hasta acá, hasta la Plaza de Sant Jaume. No sé cómo se pronuncia, pero disculparán mi catalán. Pero bueno, es por acá y hay gente que está aquí supervisando las cosas. Y acá es donde van a comenzar a formar la torre. La palabra castell significa castillo en catalán. Y esos castillos humanos son una representación simbólica de la fuerza, la colaboración y la determinación de la comunidad. Este año quienes se presentaron fueron los castellers de Barcelona como anfitriones, los Minions de Terrassa y la Colla Joves Chiquets de Valls, que son ese grupo de niños a continuación. Eso creo que es como versión niños y ya mismo debe ser la de los adultos, o no sé. ¿Cómo es la estructura de una torre humana? La base es la parte inferior de la torre. Estos miembros forman una estructura sólida y estable para que los niveles superiores puedan ascender de manera segura. Los niveles intermedios van a estar encima de la base. Se agrupan en diferentes configuraciones según el diseño de la torre que se esté formando. Suelen incluir jóvenes debido a la necesidad de moverse con facilidad. Y encima de la torre es generalmente un niño o una niña pequeña que corona la torre al subir hasta la cima y levanta la mano con cuatro dedos extendidos simbolizando las cuatro barras de la bandera catalana. Ok, ahora sí van a hacerlo súper alto. Wow. Oh. También como es arrugado, como de para que como la tela es lisa, exacto, eso que es arrugado les da más estabilidad, o sea, pueden colocar los pies ahí dentro y no se van a resbalar. Yo pensaba que era por protección de la espalda o algo. No todos usan casco porque también eso les puede molestar a los que están subiendo, entonces solo los de las puntas veo que tienen ¡guau! Dios mío.
loco, Dios. Los castellers son muy conscientes de la seguridad y siguen rigurosas normas para evitar accidentes. Cada torre cuenta con un equipo de apoyo que se asegura de que los castellers tengan un entorno seguro para realizar sus acrobacias. Si en algún momento se percibe que la torre está inestable o que la seguridad de los participantes está en riesgo, se suspende automáticamente la construcción. Y esto sucedió varias veces. Se podía visualizar que las personas estaban básicamente temblando e inmediatamente bajaba a la velocidad de la luz. Uy, Dios mío, uy, uy, uy. Uy, no, ¿qué pasó? Uy, no, no, no. Ya comenzó a temblar, sí. Es que pasó mucho tiempo. Claro, es que el músculo se cansa, pues, claro. No, pobrecita, y se bajaron rapidito. Claro. No, 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 ya va. Ya comenzó a A pesar de esto, hubo un incidente, ya no estábamos presentes, pero revisando más información para hacer este video, me encontré con la noticia que en el acto final de los Minions de Terraza hubo un incidente, se cayeron muchísimas personas e incluso tuvieron que llevar de emergencia a una persona. Eso es algo que prácticamente es inevitable, ya que no deja de ser un acto muy riesgoso. Pero se bajan como monitos, literal. Mira, ahí están tambaleando. Uy, no, están tambaleando full, Dios mío. Bajen rápido. Sí. Como dato curioso, la construcción de torres humanas es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 2010. Durante las Festes de la Merced en Barcelona, que suelen celebrarse a finales de septiembre, podrán presenciar actuaciones en varios lugares de la ciudad. Esta es una oportunidad única para ver esta tradición en acción y apreciar la habilidad y la pasión de los participantes. Así que si tú te encuentras en septiembre en Barcelona, puedes buscar información sobre la fiesta y cuándo serán estas actuaciones en la aplicación con su mismo nombre, La Merced. És impressionant aquest, eh? És més alt que el d'abans. Mira, Noa, mira! Era la primera vez que yo presenciaba e iba a este tipo de celebraciones. Les recomiendo que no lleven sus mascotas. No es un lugar tan apropiado, ya que hay muchísima aglomeración y al final tuvimos que incluso levantar a nuestra perrita porque no pasó nada malo, pero podría pasar que alguien la aplastase o algún inconveniente porque también había muchísimo ruido. French bulldog. Yeah, it's a backpack. Yeah, yeah. Nina. Nina. Así que bueno, si tú tienes alguna información importante o algo adicional que añadir, nos ayudarías con tu retroalimentación en los comentarios. Y bueno amigos, se acabó esta aventura. Estuvo la verdad muy muy interesante, fue bastante intenso ver ahí cuando por ejemplo estaban un poco como tambaleando. Súper súper interesante. Espero que les haya gustado, si fue así no olviden dejar un like, suscribirse abajito en el botoncito rojo y prender la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chao.